Que tán, <laughs> <Con> la queda <cara. ríe> Está viendo si lo iba de verdad o de mentira. Sí, sí, sí. sí. Tipo, está estudiando todo. Monitorina a Juliana en todo el cuarto de los chicos. No, pero igual está la del cuello y la de la pierna. Pero la pierna sí es la más importante. Sí, pero igual no sé. Le importaba a por la Catalina. Ah, Cata sabe, seguro. Sí. Cata, está ahí. No, sí, no Cata por. está tomando sol. Sí, pero andable con Cata. Pero estamos acá charlando ahora. Ahora ir voy a tomar sol. A ver, yo les explico. Los únicos tres del grupo de cuatro que tienen buena onda son ustedes. prácticamente si no salen afuera es una mierda. Parezco yo como una loca hablando y pelotudeando sola. O sea. Los únicos tres de qué? De cuatro. De tu grupo de cuatro. Los únicos tres que por lo menos son graciosos son ustedes. Por otro Sofía ese de mierda, no sé nada. Uh, bueno, claro, Boludo es sí. un malhumorado de mierda. Perdón. ¿Qué sé yo? Es ustedes no encarga de risa por lo menos. Bueno, ahora vamos. ¿Qué estás tomando? Café con leche, para arrancar el día, qué sé yo. <laughs> para quedar tranquila. <laughs> para una que se levantó tranquila. Te pusieron welcome to the jungle. Este... Welcome to the Chango, the killers, my chemical romance. Hicieron no, no Holiday de Green Day Holiday. y después sí, Mr. Brightside. Pero vos no pusiste tus temas. En es, el... No, ese, no, no. Ese no, no. Yo, yo sí le puse lo... No sé si lo puse toda electrónica. Ah, no o sea, sé. nada que ver. No, no le habré si puesto alguno que otro que me guste, pero no, no, no son específicos de los que escuchaba mi. Josely. O sea, la, única, la última que nos pusieron fue Mr. Brightside no. de The Killers. No, sí, sí. A mí me gusta The Killers. A mí me encanta. Ah, yo sí. te dije. Sí. Brandon ah, es... Flowers es mi cantante Brandon favorito. Brandon Flowers es el mejor nombre de artista que vi en mi vida. Posta. No, pero lo que más me gusta es Grinda y ser. Posta. Momentos en los que yo hablaba con Mauti de música. Se terminaron, sí. gracias. Arrasé cerrada la puerta. cierra cierra cerra. Abandonaste lo que pasó. No, yo no te abandoné. Vos te juntás con la que no te tenés que juntar. Pará, pero y vos, vos también. Vos dijiste que y vos cuando, también, vos, porque dormí otra noche. Otra Sabrina Nueva. para Sí, mirame. Vos dijiste que cuando Isa se fue, hizo un favor que dejó que otra gente se juntara con todo el mundo. ¿Cómo es dijiste, eso? Isa para, se fue... Es muy complicado para mí, mientras recién me despierto. Vos dijiste, cuando <laughs> Isa se fue, estuvo repiola para la casa porque la gente, todo el mundo se empezó a juntar con todo el mundo. Sí. Y ahora vos te estás quejando de eso mismo que decías que era piola. ¿Vos sentís que la, el ingreso de Isabel hizo que se, vos te juntes con gente? ¿Eso sí entendiendo? No no. no, no creo que se refiera a eso. No sé cómo que no. No, se refería bueno, a eso, ¿no? No. no, no. qué? No, lo que a vos no te gusta de que gente se junte con gente, que era lo que vos dijiste que estuvo piola y cuando no, se fue empezó a pasar. Todos. Solo que voy diciendo que te estás juntando con la chusma, nada más. Sí, Simplemente mate. para. Sí, igual no. considero yo que es para recibir información. No. Uf. Porque te encanta, sí. pero bueno. Admítalo. No, no chusma? Admitilo. No. ¿Sos un dono no chusma? No. ¿Por qué no lo admite? Porque nunca me acerqué a ningún lugar a escuchar una o conversación. Sea, peor es que dijo que no escucha de un uno, oído. ¿Entendés? Nunca escucho A vos te boluda? gusta escuchar. No estamos diciendo que haces. Nunca ¿Te gusta escucho, escuchar. Nunca escucho nada. Nunca sí? me arrime a un Nadie hablando y, 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 Pero eso y es gracioso. Pero de... eso es lo que ustedes creen. Y se boludo. pone como un árbol, boludo. Y no todos un árbol, es una persona. Pero eso es lo ya que, que vos crees, te juro que a mí no me interesa, tipo, tener información. O sea, ya sé más o menos qué piensa cada uno. No me gusta el chumear. Y lo que yo piense te tiene que llevar distinto. Pero por o eso. Sea, eso mismo... Ayer me gritaron mi polar y marquera, entonces. Es que... no, o sea, <laughs> es que fíjate efectivamente... tranquilo que supuestamente mi cerebro anda entonces ya sé pero a mí efectivamente no, no me interesa boludo qué piensa cada uno o sea sí sé más o menos pero de ahí a, a tratar de escuchar de qué están hablando no me, no me cambia nada boludo no sé con Isabel nos divertimos cuando quieras puedes venir sí yo sé con Isabel es muy también graciosa. yo regalo ayer hablamos con Isabel un rato la cara así. de Nico de que no lo aguanta más de la resurrección no no yo estoy haciendo después hizo como diciendo de la puta madre boludo ¿Cuál es el problema? Ustedes su grupo de abril, nosotros tenemos otro grupo de girls. ¿Y cuál es? Pero no. nunca nadie dijo que había no, un, problema. un problema. Ella no, sola no, viene. ¿Cuál no, es el problema? ¿Pero qué problema no, tiene? Pero no no sabes, tenés ¿Qué tiene? Contenido del programa. Acá tiene que ser todo pelea. Vos decís, Ay está siempre peleando. No. Bueno dale. Así. Dale va de nuevo. Dale va de nuevo. ¿Pero dale. cuál es el problema? Si usted ¿Pero problema cree, con fue... qué? flaca? <laughs> ¿Problema con qué? ¿Vos querés tener problema, ¿Vos no sabés lo que tener problema acá? Edith, tipo, arranca el programa esa frase de Bautista. <laughs> no, bueno, Bautista se enojó. Bueno, no Bautista por qué. se enojó. Bautista el enojón, viste, pero, que salía. Bautista el enojado. Raja. Te juro que hasta me enamoró. Dije, wow, borré, tipo. de la casa, viste. No, no, ¿Qué pasó no. esa pelea con Juliana? No. No no, 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 no. Face to face con Bautista y Juliana. ¿Y Bautista tiene el face to face. Imagínate, tipo, quieren un careo hoy, Bautista y Juliana. Pero, ¿qué? ¿Qué? Fabio se iba aprovechar la sesión y empezás a putear. Tienen que ser todos así, todos. Sí. O no. sea, así como cabrones. A vos te gustaría o sea, un, bueno, un programa cabrones. que sean todos tipo re, re así. Sí, boludo. Si Chile ¿Pero se qué se pasaría ahí? mal todo el ¿Pero día? qué pasaría ahí, el. No pasa nada. Tenés que entender que es televisión. No, boludo. No, nunca va a haber violencia. Pero te tienes, ¿qué no. pasaría? No, ¿Entendés te que, que sería tipo, ¡Ah! Tienes que cagar de risa, boludo. Ya sé, Furia. Ya o sea, sea. puedes discutir, pero después cágate de risa, si no te hace mala la panza. No, más bien, te hundís solo acá. Uh, si tenés no que tomar un guasal. Sal, ¿Quién te toma Pero digo, yo. no me imagino un programa donde todos sean tipo así, ¿entendés? Imagínate Cata por 22 en una casa. Cata está re suave, te diría. Sí. Bueno, Cata sí. en su estado picante. Sí, no queremos que Cata vuelva a estar así. O Nico, cuando se enoja, es muy gracioso, boludo. Pero Nico, el enojado es sí. más bueno que el pan, boludo. O sea, Nico es re bueno, se enojado, se enoja te boludo. Si no te hagan abrazar, no te hagan de putearle, boludo. Bueno, Nico, ya bueno, está, de Nico. Nico, ya está, Nico. Pero no está, Nico. No te enojes, ¿Sí? Nico. ¿Sí? Hace ¿Sabes mucho tiempo que no me enojo y espero que acá no me pase. No, no, no. No, no. Ya sabemos pero... tus caras de loco a la mañana. Tus caras de... Y la cara de loco tito. acá de mañana tiene... por favor, te la cara de Bautista la expulsión. O sea, miren miren cómo hace, tipo, que se pone loco, que dice, sí, placer, quiero que se vaya hecha, quiero que se quede él. Acuérdense y fílmenme a ver qué hago. Sí, por favor, son muy buenas estas caras. Mentira, boludo. Estás muy loco. Yo sé que estoy en un juego, boludo. Si alguien se va hoy, lo voy a ver en dos, tres meses a reventar. Ojalá, en tres meses a reventar. Un juego, boludo. Más chile imposible. Cuando vos estabas cambiando de tema, <coughs> estabas te mal ayer, él se puso muy chiste. Estaba preocupado. Ya sé. Ya sé, dice. Con las piamitas así. Una es diario una tortuga de mar? Sí, sí. No hace falta que me lo diga. Yo una pesqué una sin querer. La verdad, me he dicho. Y la tuve y la devolví. Era así. que una así. Vamos vale. ah. a firmar la mitad cada uno. Bueno. No va, ¿no? Mm. Solo quedan dos. Ahora tienes como, alguna? no, quédate acá. ¿Una ¿ah? vez pescaste? ¿Has ¿Pescar? ¿Pescar? Sí, obvio, me llaman de chiquita. Ah. A ver, quiero leer eso. quieres preguntarme? No. ¿segúna vez pescaste algo? Sí. ¿Qué dijiste? Tipo, Pucho, si me haces una pregunta con un Pucho. No, yo sé que no tenés. Eh, ¿Te puedo regalar, te puedo, te puedo regalar unos en filtro? Uno. Sin filtro. Listo. ¿A mí? Se, lo, se lo... me doy lo no, 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 es mío, es el violín. Parten, amigo. Bueno, dale. Es el Bueno, sí? pero lo arreglo. Bueno. A vos ya te di. Listo. ¿Cuándo me diste? Te di el otro día. Ah, bueno, pero no me diste más. Bueno, pero, pero vos sí, tenés no punchos, eh, Mayor. No no yo tengo te más. igual, boludo. Ahora no tenés más. Ojarrita no. pesqué y después uno más grande que no me acuerdo. Solo uno le voy a dar porque me quedan tres. Pejerrey. No, ese no. Dorado. No, no un dorado pesqué dos veces. ¿Un doradito? ¿Un doradillo? Sí. ¿Chiquitito? Carpa. Hay uno que tiene una cara re rara con bigotes. ¿Quién lo rompió? El, el, el ¿Ah? bagre. El no, bagre. Me... Eso, es un bagre. El bagre es re fácil, le sacarás el típico que sacás y tipo es. Y después también. No, saqué un bagre. Una... ¿Vos? Sí. ¿Sí? Julia, te se a Emma. Sí, y él, y él lo parte. Lo compartimos. Ey, mírame. Sí, está Lo Compartimos. O sea que el bagre, Julia, se oh. sacan y lo filetean para pescar otra cosa. ¿no? Oh. Pasa o es que a mí me gusta sacar el esposo y después tirarlo de nuevo. No me gusta que se... No, por eso. Yo, yo nunca hago... Que es deportivo. Yo, yo siempre que lo saco lo devuelvo sí, a tirar. Igual está mal pescar? Sí, si deportiva, no sé si está Al menos que lo comas después. Si lo comes, bueno, no es como ir a comprar la pescaría, que Pasa que yo en un momento me di cuenta que no estaba bien comprar animales. O sea... ¿Fuiste de, ganas? ¿Soy de ganar? ¿Fuiste? ¿Cuánto tiempo? <laughs> ¿Cuánto tiempo fuiste de ganar? Sí. No ¿Cuánto tiempo? Ganas. ¿Más de cinco años? Cuando me... Tres meses. No, es que no, es que me da... No me ves que me. Ay, no sé cómo decirlo. Fuiste vegetariana. Ah. O sea, no eras vegetariana, pero... No, nunca dejé el huevo, ¿no? Ahora, boludo, Dejá que ella cuente, okay. boludo. O sea, no, me pasa esto. Personal. Yo veo la carne y ya vos mostrás el pollo, como lo sacan ustedes, y yo ya veo el animal ahí. Sí, yo. Y digo, somos una mierda. ¿Qué sí. querés que te diga? O sea, aparte, está todo bien, pero si viste los videos de cómo matan a las vacas y todo eso, tal vez es todo más estresante de verlo. Prefiero comer plantas y no animales. Tipo. Pero? Pero acá comemos mucha carne y me sorprende, yo no como tanta carne eh, afuera. No, yo tampoco. Tipo, ¿no? Afuera comes menos carne. Sí. 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 También no se puede comprar, boludo. No, no que, se puede comprar y, se y no. no, y no. no. Es que es de Uruguay, boludo. Acá no, posta, tenemos problemas con claro. la carne, no se puede comprar. O sea, sí, porque es cara. Es cara, boludo. Es cara. Por más que nosotros tengamos todos los mataderos del mundo. No, no, no. Acá era un tema comprar un pedazo de carne. Milanesa se fue a la mierda. Argentina no. exporta mucho también, ¿o no? Sí. sí. Debe ser ahí, este es un negocio. Pero bueno. Sí. eso que no sabemos cuánto está ahora? No, obvio. Pero para mí, mi ley con lo del libre comercio y toda la bola, que seguro que habrá sacado un par de cosas, espero yo, sí. se podrá respirar un poco mejor en algunos términos, no sé en todos, no sé. Uy, ojalá que esté todo repiolado. No, y ayer está, me gritó parásito. Le tenía que haber dicho: parásito, sos vos que cobrás plata del Estado. Le tenía que haber dicho. <laughs> te olvidé. No me salió, pero pues le tenía que haber dicho. <laughs> Julio, automáticamente te sí iba al jardín a decir: parásito, sos vos. Dios. <laughs> Con tu plan.